Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo, muy bien. Me tomé un recesito, unos días, pero estoy subiendo videos en mi canal secundario a Martín Play. Terminamos de jugar el Mega Man 2, el Mega Man X2. Al Killer Instinct lo finalizamos. El Star Wars Jedi Final Orders está ahí también cerca del final. Y estamos con Dark Souls y God of War 1. Si quieren pasarse, les dejo el link en la descripción. Me gusta hacer así. Vamos a ver, sé que estuve medio desaparecido y tengo guiones y ciertas cosas de dos videos, pero no sé cuándo los voy a hacer, no sé si mañana o pasado. Así que pronto vamos a retomar los videos diarios. Es difícil sacar un video diario bien hecho, eso es lo que pasa. Vamos a continuar con Facebook, viendo Facebook, que me han pasado un par de cosas que son, me han pasado un par de videos que son graciosos. Si quieren, pásenmelo por Messenger, por etiquétenme, pásenmelo por Instagram, por donde sea, pásenme y vamos a ver los que me gusten, los que me parezcan graciosos, los vemos. Estos, los que vamos a ver a continuación, yo ya los vi a todos, no me van a causar tanta gracia porque no es una reacción. El video anterior fue una reacción porque fui viendo Facebook, agarré y empecé a ver Facebook y listo. Acá ya los conozco, ya los vi y arrancamos con este que creo que fue el dentista, la señora esta. Y como que no se dio cuenta que no se tiene que sentar así. Me causa gracia igual, ya lo vi, me causa gracia igual. Se apoyó en la parte donde en la mesa esa de dentista que tiene los instrumentos, ven, que tienen para el torno y todo, y se cayó. Menos mal que se cayó despacito, ¿no? Pobre señora. La otra se toca el pecho. Y no se puede levantar. Ayúdala. Bueno, este ya lo vi, por eso no me causa tanta gracia, pero la primera vez que lo vi me causó mucha gracia. Esto no sé si es verdad, esto es mentira, ya fue furor. Hace dos semanas atrás fue furor esto. No sé si me lo van a reclamar. ¿Qué te...? Para mí es actuado, no sé. Pero está bien, ¿cómo van a llamar a la policía? Míralo. Está agarrando señal, ¿qué dice? Agarrando señal, es muy bueno. Está mal. No sé si está bien reírse de alguien que está mal. Hay una entrevista con el chico este, que también es medio raro el video. Búsquenla la entrevista. O no sé si la encuentro, se las dejo abajo en el link. Bueno, seguimos con esto que ya los vi, ya les dije. Este es un GIF. Me pareció muy gracioso, pobre chico. Se le cae una cerveza y se resbala. Son horribles esos golpes. Un golpe fuertísimo. Y después, no sé si cabecea el suelo. No cabecea el suelo. Cabecea las otras cervezas. Las rompe con la cabeza, ¿no? Pobre chico. Pobrecito, no. ¿Qué fue? Son feos esos golpes. Pobre, está mal reírse de esta cosa. Este también me gustó, algunos son medios tranqui, son todos tranqui, ¿no? Pero yo no es que hago cosas tranquis por hacerme el tranquilo, sino que me gustan, a veces me gusta mucho el humor, como me gusta el humor negro, como veo South Park y cosas, no, también me gusta el humor sano y transparente y tierno. ¿Cuál es tu sueño más grande? El que me agarra después de comer. Este también me gustó. Es una conversación de Facebook que dice que Rosalía le habla a alguien. Hola, guapo. Joder, ¿de verdad eres Rosalía? Le dice el chico. Sí, le dice la Rosalía. Demuéstralo. La Rosalía. Y muestra la carita de asombrado, como que es la Rosalía. Ven que eso es humor tierno, pero a mí me gustan esas cosas tontas. Búscate a alguien que quiere irse del país como... Los que hacen teletrabajo. Acá vemos un señor en pijama. No sé si para un señor. Sí, un chico. Yo rumbo el trabajo. Hoy es un gran día para morir. Eso es de Piratas del Caribe. No vi Piratas del Caribe. Este también es muy gracioso. Vamos a poner el sonido. No.
le quiere sacar los del diente con una pistola. Se ve que tira esas balas de aire, esas balas que se disparan con aire. Esos dardos. Me imagino que deben ser esos dardos que se pegan. Ay, no, no, no. Ay, grita, no. No sé en qué idioma hablan enanitos, no la entiendo. ¡Ah! El padre se mata de risa. ¡Jaló! Este está bueno también. Es una pequeña caída. Está bien reírse de las caídas. Últimamente en la era de lo políticamente correcto, no sé, es una caída, no sé. Yo me causa gracia. Uy, no. Y eso parece un hueco de esos, ¿cómo se llaman? De tormenta. No me sale el nombre. Esos huecos donde se va. No, pero no, es un. Se ve que es un pequeño pocito que. Pequeño parece grande, parece enorme. Que se cae. La mujer que se cae el pozo. Este me hizo recordar a la secundaria. ¿El examen estuvo difícil? Sí, en especial la parte de atrás. ¿La qué? La cara de la chica. A mí me ha pasado eso. En la secundaria varias veces me pasó. Pero los profesores siempre fueron piola y me dijeron: che, te falta la parte de atrás. Como que se dan cuenta que puede llegar a pasar. O te avisan, por lo general. El siguiente hoja. Bueno, yo he tenido profesores piola. Esto pasó en. No sé dónde pasó esto. Están brindando. Feliz 20. Y el hombre toma. Y no sé por qué, no sé si es una tradición, no sé. Alguien la escupe y le tira la. Y la regrita. No sé por qué tira la copa para atrás. Y justo está la otra. ¿Y si qué hace? ¿Es serio el hombre? Esto es muy 2020. Enero todo lleno de ilusión. Y se ve el Teletubby todo bien. Noviembre al borde de un brote psicótico con delirio místico. Este también me gustó. Este me gustan el humor tonto también. Soy medio tonto. ¿Alguien sabe dónde hacen el lisopado? Escribió mal hisopado, le puso lisopado. En el hospital. Le contesto el otro. Esta foto también me gustó. De Among Us. Como estamos como está un boom de Among Us, el otro día vi la cosa. Vean la cosa. The Thing. Yo a mimir, mi cerebro. Este es medio fuerte. No sé si es gracioso. Algunas cosas son graciosas. Pero es como que llegas al límite. Porque hay cosas que son peligrosas. Yo me río, pero no sé si es humor negro. ¡Ah! Eso fue durísimo. Se siente, encima se siente la piel y los huesos como pegan. Este es muy fuerte. Se sale la mujer y queda colgando. No, nosotros nos reímos que causa gracia, pero imagínate el estado de desesperación de esa mujer. Acá esta mujer está aprendiendo a surfear y se lo llevó. Son fuertes esas olas. Pero nada, no me causa tanta gracia. Es cómico, pero lo que pasa es que lo vi tres veces ya. Este también me gustó. Haciendo snowboard. Y ¡pum! Este último también. No, yo no le veo lo gracioso, pero bueno, lo veamos. Es... No se ató bien al parapente. Yo quiero hacer parapente. Pero me aseguro que esté todo agarrado por todos lados. Y me compro y voy con un paracaídas. Subo con el paracaídas. Miren el hombre. El hombre o mujer, no sé. No, es un hombre. He's trying. Claro, se está aguantando. Está altísimo. No está alto. Se está sosteniendo. Es cómico. Pero si se cae, se hace percha contra el piso. Está muy alto, fíjense la ruta cómo está ahí abajo. Los árboles se ven chiquitos. Bueno, ahí le agarra la pierna. Le está agarrando la pierna para no caerse. Y el otro le agarra, le trata de agarrar el brazo. Ahí le agarró la mano. Y ahí están tratando de aterrizar. Me pone nervioso. Les juro que me pone nervioso. Es una situación muy delicada. Y ahí baja y se raspa. Yo me suelto, ¿no? A ver, ahí se suelta.
Igual que es un impacto fuerte caerse. Vos venís con una caída. Por más que sea tranquila, venís con una caída. Ahí se soltó. Y se raspó. La bolita de los ojos se raspó. Miren, este tarde en aterrizar. ¿Ves? Ahí tiene un aterrizaje suave. No, qué locura. Este también me gusta porque yo juego también ciertos juegos. Hay videojuegos que son muy violentos y hay otros juegos que son muy tiernos. Los videojuegos provocando que los jóvenes se vuelvan violentos y hay una explosión de fondo y esté mirando por atrás. Y dice, como te decía el otro día, construí mi casita en Animal Crossing. Quedó increíble. Este me gustó también porque la chica se hace pasar. I don't understand. Spanish. Yeah, that's right. La otra le habla en inglés. Yo no saber nada. Oh. Vale, pues hablamos en español entonces. Lo retroleó. Bueno, esto también yo a veces pienso que son preparados y son graciosos algunas cosas de cómo bailan. O no creo que haya sido esto natural. Una exhibición mostrando todo su flow. Hay gente que tiene mucho flow en el cuerpo. Ahí le pide la pierna. Lo gracioso es que... Bueno, no sé si es grave. Yo lo veo cómico. Ya lo vi. Yo ya lo vi. Todo esto lo repito. Todo esto ya lo vi. La otra. Y ahí se entusiasma el chico. ¿Cómo se ve entusiasmo? No. Bueno, acá videos de motos. A mí me encantan las motos. Tengo un montón de videos de motos. Esto también no sé si es verdad. Es un hombre que se están casando y le lleva los papeles y todo. Y un abogado. La chica está embarazada. Y como que le dice que le está engañando con su amigo y lo muestra. Pero está todo muy armado. No lo veo que sea mal que esté armado, pero este también me gustó. ¿Alguien de su familia tiene problemas mentales? Mi hijo le mete dinero a un juego que él mismo dice que es gratis. Este es fuerte, este no lo voy a leer. Está bueno, le iban a poner coca a la cerveza. ¡Monstruo! Como el capítulo de los Simpsons. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Si quieren, etiquétenme, pásenme a Facebook, a todo, por cualquier lado, por WhatsApp, por Instagram. Y hacemos más videos así de Facebook. Muchas gracias por ver el video hasta acá, espero que se hayan divertido, que eso es lo primordial, que nos riamos un rato. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!